Sí, vamos a implementarlo. Ya implementamos dos, se instalaron ya dos semáforos, dos cruces semafóricos. Uno en la quinta con 19, otro en la cuarta con 20, en el punto donde estamos en este momento. Esto forma parte de un programa de reestructuración y reorganización de esta zona, de este sector, en el que vamos a trabajar y seguramente vamos a terminar antes de que finalice el año para reorganizar los sentidos viales. Ya hicimos un cambio vial en la 20, entre tercera y cuarta, dejando toda esa vía en un solo sentido, es decir, toda la 20 en un solo sentido, precisamente para reorganizar el flujo vehicular. Algunas inquietudes por parte de algunos ciudadanos de este sector. En el sector de la carrera tercera, entre 20 y 21, ¿se tiene de pronto pensado instalar algunos reductores de velocidad? En ese sector tenemos pensado instalar un nuevo semáforo, en la tercera con 20, en la tercera con 20, y en el cruce de la tercera con 21, es decir, doble calzada. En ese giro, ahí instalamos el año pasado dos reductores de velocidad que han dado un muy buen resultado. Se ha disminuido muchísimo la accidentalidad, pero definitivamente consideramos que hay que tomar medidas adicionales. Muy probablemente vamos a terminar semaforizando esos dos cruces adicionales. Estamos entrando ya, digamos, en una etapa final de lo que son las fiestas aniversarias de la municipalidad. Fuera de eso, también nos hemos enterado de que algunos establecimientos comerciales harán apertura también de sus puertas para el servicio a la población. Esto va a requerir de un plan de movilidad. ¿Se tiene ya, digamos, estipulado cómo se estarían desarrollando los planes de movilidad en la ciudad, teniendo en cuenta también los cierres que hay y los que vendrán? En todos los eventos que se han llevado a cabo con motivo de la celebración del cumpleaños del municipio, se ha contado con el acompañamiento de la Secretaría de Tránsito. Este fin de semana tenemos un evento que para nosotros es muy importante y muy delicado, además de manejar, que es la cabalgata de los niños. Ese evento lo vamos a acompañar. Todos los eventos los hemos estado acompañando. Hemos diseñado los circuitos viales para evitar aglomeraciones. En algunos casos, no en todos, no es posible tener un flujo normal, pero hemos logrado que con relativa normalidad y con total seguridad se hayan adelantado todos los eventos hasta la fecha. Denuncias que nos llegan a través del WhatsApp. Carrera sexta entre 15 y 16, allí se está adelantando una hora y allí hay un semáforo instalado. Comunidad manifiesta de que algunas personas no respetan este semáforo, y tanto porque viene por la carrera como el que viene por la calle, y ha producido algunos incidentes de momento. ¿Qué recomendaciones entregar allí, pero también qué planes y acciones ejecutar? Mira, nosotros en este momento estamos interviniendo todos esos sectores, estamos regulando el flujo vehicular en esos puntos. Tenemos, con la capacidad de personal que tenemos en este momento, atendiendo todos los puntos críticos en donde están realizando obras en el municipio, pero el llamado fundamental es a la ciudadanía, es decir, los semáforos están instalados por una muy buena razón y hay que respetarlos. Le un llamado especial a las motocicletas y a las bicicletas que circulan por esa zona para que respeten el semáforo. Es que si logramos que la gente entienda que evitamos accidentes fatales algunos, respetando las normas y los elementos de seguridad en las vías, pues obviamente esa es una labor que nos ayudaría muchísimo a la Secretaría. Pero adicionalmente, volvemos a hacer un llamado. Miren, se han presentado ya accidentes de alguna gravedad por la imprudencia de algunos conductores con los peatones y también por imprudencia de los peatones en algunos casos. Ayer se presentó un accidente grave al frente del centro comercial. Entiendo, la última información que recibí es que la persona atropellada lamentablemente falleció, pero también es difícil entender cómo es posible que se presente un accidente de este tipo con un peatón debajo de un puente vehicular. Es decir, utilicemos los elementos que tenemos a nuestra disposición. Donde hay un puente peatonal, pues utilicemos el puente peatonal. Eso es un llamado a toda la comunidad. Debemos aportar cada uno de nosotros un grano de arena, y es nuestra responsabilidad también, de nosotros como ciudadanos, el velar por nuestra propia seguridad. Por último, secretario, siguen entonces las infracciones también en la ciudad por el no uso del casco, el no porte del casco reglamentario, pero también los excesos de velocidad y también las evasiones a los puntos de control. Sí, infortunadamente, y esto vuelvo y repito, definitivamente este es un tema de cultura ciudadana en el que necesitamos hacer más esfuerzos, pero también es necesario que cada uno de nosotros, los cartagüeños, que somos personas adultas, pensantes, entendamos que es necesario respetar las normas, que portar un casco que no es reglamentario pone en riesgo nuestra propia vida.
y que debemos portar los cascos que están permitidos y autorizados por las normas, respetar los límites de velocidad dentro de la ciudad. Vamos a hacer una campaña grande de instalación de reductores de velocidad en una gran cantidad de puntos de la ciudad, pero vuelvo y repito, con todas las medidas que podamos tomar, si no contamos con el buen comportamiento ciudadano, vamos a continuar con esta situación. De manera que el llamado nuevamente es a los ciudadanos de todos los estratos que nos movilizamos, que somos usuarios de las vías, a respetar las normas de tránsito.